Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este tercer ciclo de conversatorios, donde hoy tenemos la especial participación, ¿cierto?, de los encargados municipales de medio ambiente, quienes nos estarán compartiendo sus experiencias para tratar de responder esta pregunta que es, ¿cierto?, ¿cómo se implementa la ley de humedales urbanos? Y en especial, ¿cierto?, la gestión que están haciendo desde los municipios para poder avanzar en esta temática de conservación de humedales. Para ello, entonces, quiero primero invitar a Evelyn Silva. Mucho gusto, Evelyn, ¿cómo estás? Hola, bien, súper bien, gracias por la invitación. Es sumamente importante poder tratar estos temas, sobre todo ahora que está la ley de humedales y que ya han sido varios humedales declarados urbanos, entonces es sumamente importante poder conversar y que la ciudadanía también conozca qué estamos haciendo desde los municipios. Sí, justamente, de hecho, tengo la suerte de conocer a Evelyn por más de 10 años, que ella ha estado, Sí. ya tiene una larga trayectoria, ¿cierto?, en la Dirección de Aseo Ornato y Medio Ambiente de la Municipalidad de Pucón, y en el fondo pujando, ¿cierto?, entre todas las diversidades de funciones que ustedes cumplen, la conservación de humedales, y entonces esta ley se transforma en una oportunidad, ¿cierto?, de Exacto. hacer conservación, pero obviamente que también viene de la mano algunos desafíos. Así que muy bienvenida, Evelyn, queremos escucharte hoy. Aprovecho también de presentarles a Francisco Quesada, que tiene básicamente el mismo cargo que Evelyn, pero en la Municipalidad de Villarrica. Él es el director, ¿cierto?, de Aseos, Ornato y Medio Ambiente, quien también ha estado pujando, ¿cierto?, la agenda de conservación de humedales urbanos en Villarrica. Y que obviamente es sumamente importante tenerla a ustedes dos hoy, porque Pucón y Villarrica además son parte de la misma cuenca, ¿cierto? Entonces lo que hacemos en un lugar también nos impacta a los otros lugares y tenemos que buscar las maneras de trabajar de manera colaborativa. Así que eso es muy interesante que lo podamos conversar en algún momentito. También, Francisco, bienvenido. Hola, así es. Muchas gracias también por la invitación. Encantado de estar acá y poder contribuir en esta bella tarea. Excelente. Bueno, no podía faltar, ¿cierto?, tener algún representante del Ministerio de Medio Ambiente, quien en el fondo está empujando, ¿cierto?, todo lo que es la implementación de la ley, y para ello hemos invitado a Marta Hernández. Muchas gracias, Marta. Marta es bióloga, magíster en gerencia pública, esto, de la Universidad Mayor, y tiene una larga experiencia en el Ministerio. Tuvo varios cargos y hoy día sí está centrada en temas de gestión y conservación de biodiversidad, ¿cierto? Le ha tocado también participar en el GES un poco de humedales costeros. Entonces, aquí nos va a ir apoyando un poco desde la mirada del ministerio para ver cómo reducir algunos comentarios o también dar alguna retroalimentación, ¿cierto?, positiva de lo que se está haciendo bien. Bienvenida, Marta. Muchas gracias por la invitación y también saludar a los colegas de los municipios con quienes hemos estado trabajando. Gracias. Súper, súper. Bien, pues entonces les recuerdo a la audiencia que tenemos un chat donde ustedes pueden ir posteando sus preguntas, sus comentarios, ¿ya? Primero vamos a hacer una ronda de presentaciones, Evelyn, Francisco, después Marta, y al final haremos una sesión, ¿cierto?, consolidada un poco más una conversación sobre las preguntas y los comentarios que vayan surgiendo, ¿ya? Entonces, nos preparamos, vamos a partir con Evelyn. Contándonos sobre la experiencia en Pucón. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación que han realizado, poder hacer esta conversación en base al tema de los humedales, que es sumamente importante poder dar a conocer, informar a la ciudadanía en qué es lo que nosotros estamos trabajando como municipio. Y como bien decía Isabel, es importante el trabajo en conjunto que se pueda hacer desde la cuenca. Y en realidad un tema mancomunado, obviamente desde la comunidad. Bueno, ahí vamos a comentar un poco de lo que hemos estado nosotros realizando como municipalidad en el tema de la protección de los humedales a nivel tanto comunal como humedales urbanos. Nosotros desde el año 2019 comenzamos a trabajar en un catastro de humedales a nivel comunal.
en donde dentro de ese catastro logramos identificar 80 humedales, en donde de esos 80 humedales tenemos diferentes tipos como humedales ribereños, una cantidad de 33 humedales ribereños, humedales lacustres que son 29, humedales palustres 7, humedales artificial 11. En total, hasta la fecha hemos tenido un catastro de 80 humedales en la comuna. Son tanto urbanos como rurales. Después de tener obviamente este catastro, es importante poder ver qué acciones vamos a realizar. Entre eso, obviamente, es muy importante conocer cómo están conformados estos humedales, cuál es la flora, fauna que hay en el lugar. Por esta razón, en el año 2020 se elaboró una línea de base en donde queríamos identificar, delimitar y caracterizar la flora y la fauna que había en este humedal de La Poza hasta el delta del Trancura, en donde se desarrollaron bastantes diferentes áreas de estudio y ahí se pudieron identificar tanto la flora como la fauna del sector. Y aquí nosotros identificamos, se identificó la flora, la fauna, aquí, ahí vamos, ¿no? ¿Sí? Ahí. Y dentro del área de estudio, que fueron 701,50 hectáreas, se abarcó desde el delta del Trancura hasta Playa Grande, La Poza y la península. Y desde ahí lo que se pudo descubrir, que habían obviamente diferentes recubrimientos de suelo. Entre los más importantes podemos destacar el bosque exótico, que esto contempla 285 hectáreas, de formación más que nada de sauce, sálix, sauce mimbre, y también el otro recubrimiento de suelo estaba basado en bosque nativo, y ahí se pueden identificar formaciones vegetales de peumo, de ciprés de la cordillera, de canelo y pitra. Y también el otro recubrimiento es las praderas y flora hidrófila. Es importante poder tener una línea de base, poder conocer lo que tenemos dentro del humedal, porque esto también sirve para educar a la ciudadanía, poder generar instancias de recuperación. Por eso es sumamente importante haber partido con esta línea de base. Después, dentro de la fauna terrestre del humedal, se pudieron identificar distintas clases de fauna. Entre eso corresponde a 60 aves, 4 anfibios, 2 reptiles y 2 mamíferos. Se detectaron 61 especies nativas, 3 endémicas y 1 especie introducida. Y también se identificaron 11 especies de categoría de conservación, las cuales son aves, 3 anfibios, 2 reptiles y 1 mamífero. Entonces, a partir de esta línea de base que se trabajó, se pudo realizar una guía para conocer la flora y la fauna, en donde hay más adelante vamos a comentar referente con quién estamos trabajando, y ahí también informar de que toda esta información está también contemplada en una guía de observación que se pudo generar a través de esta línea de base que está en las redes para poder compartirla y que la gente la conozca. Ya el año 2020, obviamente ya teniendo la identificación, teniendo el polígono, en junio del año 2020 se hizo oficial la declaratoria desde el municipio para que fuera considerado el humedal La Poza y hasta el delta del Trancura para que fuera declarado humedal urbano. Las gestiones comenzaron en el año 2020, como ahí se puede apreciar el oficio que se realizó en su entonces hacia la Seremi de Medio Ambiente del momento. Y el polígono que nosotros registramos es desde el Correntoso, en realidad, hasta el delta del Trancura. Y obviamente era importante, ya que como estaba la ley de humedales, poder ya avanzar en poder proteger estos humedales urbanos que han sido ya bastante erosionados por el tema antrópico. En febrero de 2021, por oficio, se declararon 33 humedales
a nivel nacional, en donde dentro de eso estaba tanto el humedal acá de La Poza, del Talcancura, y también el humedal que estaba en el sector de Villarrica. Y bueno, hasta el momento nosotros estamos a la espera de que todavía sea oficialmente declarado humedal urbano. Hemos pasado varios procesos, hemos ahí estado trabajando con Marta, con la gente del Ministerio de Medio Ambiente, de la Seremi Medio Ambiente, para que podamos nosotros definir ya que sea declarado humedal urbano. Son muy pocos dentro de los 33 que aún no han sido declarados. Y bueno, por eso estamos tratando de que esto salga pronto para poder ya proteger de la manera oficial nuestros humedales urbanos. Que en realidad es el humedal urbano que tenemos, no, lo demás son todos sectores rurales. Es sumamente importante poder, ya que cuando se tiene conocimiento, se tiene una línea de base, se sabe lo que existe dentro del humedal, es importante poder considerar los actores claves para poder trabajar en una propuesta de conservación, de poder restaurar en cierto modo los humedales. Y nosotros como municipalidad hemos estado trabajando con diferentes actores que ahí aparecen, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, con los establecimientos vocacionales, Consejo Ambiental Comunal de Pucón, las universidades locales, Fundación Raíces, que yo ya la había mencionado, que con ellos también estuvimos trabajando un proyecto de FNDR, que ahí se generó esta guía que era de observación de flora y fauna, y que se trabajó en un proyecto que se llama Pucón Conociendo Sus Humedales, que es un proyecto muy bonito, el cual pudimos detectar, insisto, en esta línea de base, en esta entrega de información, que es muy valiosa para nosotros y la cual tenemos que hacer ya educar y entregar esta información para que la ciudadanía la conozca. Y obviamente a nivel local es muy importante toda la ciudadanía que se involucre para poder hacer la restauración y poder mantener estos humedales. Y también, como mencionaba anteriormente, no solamente como comuna, sino como cuenca, es importante y fundamental poder trabajar la conservación y la recuperación de los humedales urbanos. Bueno, nosotros hemos estado trabajando en diferentes líneas, modelos de gestión, entre eso la Ordenanza de Gestión y Protección Ambiental, que dentro de la ordenanza tenemos la protección hacia el bosque, protección forestal, la protección al recurso hídrico y también a la biodiversidad. Nuestra ordenanza de gestión y protección ambiental todos los años se actualiza, todos los años se renueva, eso es lo bueno, que no va quedando atrás en todas las normativas que van saliendo, sino que todos los años se va actualizando y se va trabajando en conjunto con diferentes actores de la comuna, los cuales pueden aportar más intereses sobre la ordenanza, aportar de repente, como he dicho, muchas veces hay como dentro del año modificaciones de un reglamento y eso es importante poder tener la actualización de estos instrumentos de gestión como la ordenanza, que está actualizada para poder proteger. Dentro de la actualización del plan regulador comunal, este también consideró el polígono del humedal que nosotros estábamos para la declaración, el cual fue considerado y este se extiende igual del Correntoso y la línea de protección son de 80 metros. Así que ya está incorporado dentro de la actualización del plan regulador comunal que se está realizando y es obviamente sumamente importante que esté dentro del plan regulador. Y la ordenanza de protección de humedales, que nosotros ya la tenemos ya está en borrador, ya está para poder ser implementada. Y obviamente seguir trabajando en los criterios que se entreguen también del Ministerio de Medio Ambiente para ya poder darle el vamos oficial a esta ordenanza de humedales. También dentro del Consejo Ambiental Comunal, que es un gran trabajo que se está haciendo desde el CAC, hemos estado también trabajando en los planes de diferentes planes, entre eso está el plan de defensa y mejora del patrimonio natural y cultural, un plan de desarrollo turístico sustentable, un plan comunal de prevención y descontaminación de la cuenca del lago Villarrica y un plan de educación ambiental. Y todo esto, estos planes también están insertos dentro de la ordenanza de gestión y protección ambiental, por lo cual también nos dan las directrices que tenemos que avanzar hacia la defensa
de nuestro territorio en base a estos planes en los cuales hay que trabajar en conjunto con la ciudadanía. Dentro de los pasos a seguir, dentro de todo este proceso de, de poder conservar los humedales, tanto urbanos como rurales, nosotros nos falta obviamente el tema de la declaratoria, que ya sea oficial, esperemos que dentro de este año se logre que el humedal del Delta del Trancura hasta de la Poza Delta Trancura sea oficialmente declarado humedal urbano. Hemos estado ya años, yo creo que ahí con Marta podemos decir que han sido un trabajo arduo que hemos estado realizando desde el municipio, desde la Seremi, para que esto sea declarado ya pronto. También dentro del año 2021 se generó el decreto de crisis climática, en donde se está trabajando, se está abordando una agenda local de cambio climático que tiene que ver mucho con los planes que mencioné anteriormente, que están enfocados dentro de esta agenda de cambio climático, y se está trabajando con este con el Consejo Ambiental Comunal, el CAC, que obviamente es sumamente relevante porque son diferentes actores de organizaciones que trabajan en son de poder generar estos planes que van obviamente hacia la conservación y protección de nuestro entorno. Y también durante el año 2022, para poder proteger, poder conservar y poder mejorar la calidad del humedal urbano de acá, humedal urbano de la Poza Delta del Trancura, se generó una postulación a un proyecto de restauración de humedal. La idea obviamente es que sea financiado para poder comenzar ya con un proceso de restauración en el sector de la Poza. Sabemos obviamente que hay muchos desafíos y amenazas latentes. Mucha gente puede decir que ya es como ahora lo protegen si ya no queda mucho humedal, pero lo que hemos logrado identificar con la línea de base es que hay mucha avifauna, mucha vegetación de humedal que queda mucho por proteger. Por eso está el tema de los desafíos de poder proteger y restaurar los humedales urbanos o humedales en general. El desafío más latente es poder, insisto, en que se declare pronto humedal urbano y también más adelante poder declarar humedales rurales, algunos otros humedales que están en sectores rurales y seguir más con el proceso de investigación, actualización de información, que es relevante poder ir actualizando año a año la información en la línea de base. Y amenazas, bueno, las tenemos muy claras, que es expansión de zonas urbanas, la deforestación, la depredación, la contaminación. Pero por eso también ya se está trabajando en este plan de descontaminación del lago Villarrica, que también viene, en cierto modo, a proteger los humedales. Y también otra de las amenazas es la introducción de la especie exótica. Sabemos que los humedales tienen una gran importancia dentro del ecosistema, por lo cual son también así frágiles. Por esta razón hay que tomar herramientas de poder generar las instancias de proteger y restaurar los humedales que tenemos en la comuna. Eso sería, así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Excelente presentación. Muy buen resumen de lo que están, ¿cierto?, en Pucón, todo el trabajo que se ha realizado. Felicitaciones. Vamos entonces ahora a seguir con Francisco Quesada, que nos va a contar un poquito de la realidad en Villarrica, en lo que están ahora. Listo, Francisco, todo tu día el escenario. Ya, pues, felicitar a mi colega Evelyn por el trabajo. Muy completa. A ver, se ve un poco pequeña la presentación mía, ¿no? Espera, se escuchó un poquito mal el audio. A ver, corrijamos el audio. Sí, es que por ahí apareció mi presentación, pero desapareció. Ya, estamos bien. Dale, a ver, comparte de nuevo.
Bueno, yo les voy a compartir la experiencia también que hemos vivido desde la Municipalidad de Villarrica en torno a la ley de humedales urbanos y cómo hemos abordado en grandes rasgos este trabajo y también un poco cuáles son los desafíos futuros. ¿Ya? La siguiente, por favor. No sé cómo. Francisco, ahí, ¿no? Sí, ahí sí. Como que el audio va y viene, si de repente tienes un micrófono para ahí, quedarte un poquito cerca del micrófono para que se escuche bien. Ya, ¿me escuchas ahí bien? Ahí sí, súper. Bueno, en términos generales, respecto a humedales, acá, respecto a territorio, como lo hemos definido, hay distintas definiciones, pero territorios en donde la presencia del agua es fundamental. Ya sea constantemente o como un fenómeno cíclico y siempre cuando no superen los 6 metros de profundidad, ya que ya estamos en sistema marino. Así que el trabajo primero ha consistido en identificar esos ecosistemas en la comuna asociados a zonas urbanas de acuerdo a esas características. ¿Ya? La siguiente, por favor. Bueno, como comentaba Evelyn, son muchos los factores, los beneficios que entregan los humedales al medio ambiente como servicios ecosistémicos, control de inundaciones, ya ayudan a infiltrar agua al subsuelo, lo cual cada vez se hace más necesario en esta época de sequías, épocas cada vez más secas, periodos largos en verano, necesidad de riego, mucho gasto económico. Sí, la importancia de los humedales también es traducir en un factor económico. ¿Ya? Nosotros, en torno entonces al tema de los humedales, y como se puede ver en la próxima diapositiva, tiempo atrás hicimos un estudio, ¿ya? Similar un poco. Como mencionaba Evelyn, una línea base. Nosotros trabajamos desde el año 2016, gracias a convenios con la Universidad de la Frontera, y buscábamos tener una información un poco validada con procesos científicos respecto a qué estaba ocurriendo en este ecosistema que tenemos enfrente de la ciudad de Villarrica, en la villa de la Ribera con el lago. Que es un lugar que siempre ha sido mencionado, reconocido como un humedal, pero no teníamos mayor información, certeza de qué es lo que estaba pasando ahí y si efectivamente era tenía valor ecosistémico previamente tal. ¿Ya? De ese estudio, que lo hizo un alumno tesista, Tomás Jiménez, de la Universidad de la Frontera, bueno, efectivamente permitió validar la hipótesis de que era un lugar que correspondía a un humedal, que era valioso, necesario proteger, en donde se identificaron 59 especies, que se centró principalmente en el estudio de avifauna, 59 especies, 24 familias y 16, distribuidas en 24 familias y 16 órdenes. La siguiente. De estas especies que se identifican, 51 son residentes, 3 exóticas, 8 especies migratorias, y lo importante es que son, todas estas son estables, es una población estable en el tiempo, y en definitiva el estudio permite identificar que la presencia del ecosistema ahí es representativo del 57,3% de las especies de avifauna a nivel regional. Por lo tanto, eso como conclusión ahí que tuvimos con la universidad era, ojo con este lugar, realmente tiene características que hacen importante que sea de alguna manera protegido por el municipio por las mismas razones que comentaba Evelyn anteriormente, la presión antrópica principalmente, en el borde de la ciudad, la presión inmobiliaria, la gente que va al lugar, los perros que ingresan, entonces distintos factores que ponen en riesgo este ecosistema.
La siguiente. Bueno, cuando empezamos, como les comentaba, el año 2016 empezamos a revisar este tema, 2017 no teníamos la ley de humedales, y por supuesto ahí empezamos a buscar alternativas de protección, y todas bastante como procesos más complejos, por ejemplo, el tema de la declaración Ramsar, que es difícil. Entonces, no sabíamos de qué manera poder definir un mecanismo de protección oficial. El tema del plan regulador, con los problemas que hemos tenido, un plan regulador nuevo, entre comillas, pero que no ha podido ser actualizado a pesar de que tiene la calificación ambiental hace ya más de 10 años y no ha podido ser implementado por temas ahora que está en Contraloría y su relación con el plan regulador intercomunal Villarrique-Pucón. Entonces, en fin, muy complejo definir una forma de proteger este espacio desde una perspectiva oficial, ¿ya? Eso hasta, bueno, la ley 21.202, que fue, digamos, el mecanismo que nos permitió, estamos aferrando a esto, para poder incorporar, como les comentaba, estas zonas tan sensibles a un mecanismo de protección oficial, ¿ya? La siguiente, por favor. Entonces, en base a esta ley, ¿cierto? Oye, aquí cortito, perdona. Acuérdate de mantenerte cerca del micrófono, porque cuando te vas muy lejos de la pantalla, sí, ya está ahí, pegadito. Ya. Volviendo al tema de la ley de humedales urbanos, como les comentaba, las características tenían que ver con este tipo de ambientes que están. Conviven con la presencia del agua, ya sea constantemente o a través de periodos cíclicos, ¿ya? El tipo de vegetación hidrófita, y siempre cuando las profundidades no superaban los 6 metros, que es justamente también las características que, digamos, que presenta este lugar, que es la ribera de la ciudad de Villarrica, ya en ese sector donde está el centro cultural, entre el puente Leufu-Lafquén principalmente y el embarcadero, ¿ya? Por lo tanto, ahí teníamos todos los elementos, teníamos el estudio de la frontera que nos indicaba, la ciencia cierta, que el lugar es valioso como humedal, y además tenía todas las características para poder incluirlo dentro de esta ley de humedales urbanos. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que vemos nosotros en el ámbito de la protección, o por lo menos la fe que tenemos aquí puesta? Principalmente es que si se declara un humedal urbano, al declararse un humedal urbano pasa a ser un sitio bajo protección oficial finalmente. ¿Ya? Y bajo nuestra interpretación de la ley 19.300 y su reglamento, al ser un sitio con protección oficial, cualquier proyecto que se sitúe en o aledaño, que ese es un tema, lo de aledaño no está muy expresado, definido, qué es aledaño, pero cualquier proyecto debiera ingresar a evaluación ambiental y además a través de un estudio de impacto ambiental, ¿ya? Y eso es un elemento bastante potente para la protección. La siguiente. ¿Ya? Eso está establecido ahí en el artículo 8 del reglamento, en que digamos cualquier área que está reconocida a través de un acto administrativo, como es el caso de un humedal urbano, se considera entonces como área protegida, y lo que les comentaba, entonces, debe ser cualquier los proyectos que se desarrollen ahí deben ser aprobados a través de un estudio de impacto ambiental. La siguiente, por favor. Una pequeña síntesis del proceso. Entonces, el municipio inicia la solicitud
¿cierto? Se la, con el interlocutor aquí local, regional, que es la Seremi de Medio Ambiente, se entra un proceso de entrega de antecedentes, solicitud de aclaraciones, hasta que, como una etapa de admisibilidad, para luego, superado eso, ya, y aclarado los aspectos técnicos, muy similar al proceso como de los derechos de agua, se publica en el Diario Oficial, y finalmente, habiendo resuelto todo tipo de observaciones, finalmente sale la resolución que se reconoce el humedal urbano. La siguiente. Nosotros, esta es la imagen de cuál es el área urbana de Villarrica, y también está incluida ahí el área de la... Eso es el plan regulador comunal, y también está sobrepuesto ahí el área correspondiente al plan regulador intercomunal Villarrica-Pucón, pero solamente de la franja que corresponde a la comuna de Villarrica, que está ahí desde la... que está delimitada por la línea amarilla. La siguiente, por favor. En base a esa información y basándonos en el área urbana y aprovechando también la existencia de este plan regulador intercomunal, que finalmente define que es un área urbana también, se elaboró esta propuesta, que en total considera 193 hectáreas aproximadamente, y que es la ribera del lago. Consideramos ahí también sugerencias que vimos con, por supuesto, en este proceso. El apoyo fue muy importante de Marta, de la Seremi de Medio Ambiente, y a nivel municipal también lo trabajamos con el Comité Ambiental Comunal, con la Dirección de Obras, ¿ya? Y la idea era cómo también aprovechamos esta instancia para ver el tema de la ribera del borde, con todos los proyectos inmobiliarios que ahí se están desarrollando, y por lo tanto fue incorporado desde el límite y hasta pasando por la zona de Villarrica, que es donde se hizo el estudio, y incorporando también la ribera del río Tolten hasta la zona en que es urbano, y al otro lado, hacia el norte de la comuna, hasta el sector de Playa Blanca. La siguiente. Bueno, hay un detalle de los sectores, lo que es la ribera entre Villarrica y Pucón, aproximadamente 120 hectáreas, ¿ya? La siguiente. La ribera, la zona de la ciudad de Villarrica, un espesor mayor en la zona del humedal que había sido analizado gracias al estudio de la Universidad de la Frontera. Y en la siguiente imagen finalmente se muestra la tercera zona que se incluyó, que tiene que ver hacia el norte de la ciudad. Hasta el sector de Playa Blanca. La siguiente. Bueno, finalmente, el 11 de diciembre de 2021, se recibe la buena noticia, de que este humedal, con esos tres sectores y las 190 hectáreas aproximadamente, ya había sido reconocido y con el nombre del humedal urbano Mayo Lasquén Lago Villarrica. Ahí, justo en ese momento, tuvimos una situación medio ingrata, porque estábamos evaluando un proyecto del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, de unos edificios con nueva puntilla, y esta resolución, lamentablemente, llegó después de que se acabara el proceso para recibir las observaciones ambientales de los organismos que participan. Así que, bueno. Eso quedó, nosotros como municipalidad sí presentamos nuestras observaciones, que el proyecto debía evaluarse a través de un estudio ambiental y no de una declaración, porque sabíamos que estábamos en proceso ya casi final para que se saliera esta resolución, se habían entregado todos los antecedentes, sabíamos que había pasado el periodo para de publicación en el Diario Oficial, pero bueno, lamentablemente la resolución definitiva es salió con prioridad que se al proceso de evaluación ambiental del proyecto que determina el servicio de evaluación ambiental. La siguiente. Bueno, ya tenemos ese humedal, está reconocido, y
al día de hoy estamos trabajando para incorporar otros humedales urbanos relevantes. Hay un sector que se llama Las Ranas, que está asociado a la ciudad de Villarrica. Ya, la salida, en la salida poniente de la ciudad de Villarrica, que es una laguna, y estamos también trabajando en incorporar algunos humedales de la localidad de Licanray, que Licanray también está, tiene un plan regulador y es una zona urbana. La siguiente. Así, pequeño repaso de los layouts de los sectores, eso es esta laguna, este humedal que está en el sector Las Ranas, que les decía yo que está en el sector poniente de la ciudad de Villarrica. La siguiente. Y en Licanray estamos proyectando la ribera, estamos solicitando la ribera a nivel comunal del lago Calafquén. Nos interesa mucho llegar sobre todo al sector sur, donde nos acercamos en el límite con Panguipulli, ahí hay un sector, está un humedal, está en el límite ahí con, se me olvidó en este momento el nombre, pero es un área, es un humedal hermoso, está justo en el límite de Villarrica con Licanray. Y aquí también un poco, si bien esta normativa de humedales urbanos, a través del trabajo con Marta y todos, y con la Seremi, se nos ha permitido, y hay también unos dictámenes de Contraloría que hemos revisado en la Dirección de Obras que permiten que también la petición del municipio vaya, se extienda un poco más allá, digamos, no necesariamente tan circunscrito a la era urbana, y que aquí en el caso del humedal urbano de Licanray estamos tratando de aprovechar al máximo. Perdón, Huitac se llama el humedal, y estaba comentando que esta zona sur, el límite con Panguipulli y el lago Calafquén. La siguiente. El otro es el humedal del estero Mulpún, que también es un estero que afecta ahí al efecto de la contaminación. El Licanray es una localidad urbana, no tiene planta de tratamiento de agua servida. Y de hecho estábamos revisando algunos monitoreos que hacemos con apoyo de Agua de Araucanía y ahí se ha llegado a medir incluso hasta en algunos puntos 130.000, número más probable coliformes fecales. El límite máximo de la norma chilena 1333 es 1.000, número más probable cada 100 ml. Entonces, eso también da cuenta de lo importante que es tomar medidas ahí, bueno, el tema de la planta que está en proceso de evaluación, la planta de tratamiento de agua servida. Así que se definió este polígono que incorpora la ribera del estero Mulpún, pero también en su origen, porque este estero nace en un humedal justificado por vegetación hidrófita, que también es muy importante para los habitantes del sector, ahí en el sector de Funalgo y las comunidades, ellos también han mandado cartas para ver cómo podemos proteger esa zona, porque ellos lo ven también como un área de importancia cultural y una zona donde también se genera el agua que ellos mismos consumen y ven con mucha preocupación proyectos inmobiliarios que van avanzando. ¿Ya? La siguiente. Y lo mismo, similar para el río Melilahuén, que es el segundo curso de agua y quizás, bueno, el más importante que atraviesa la ciudad de Licanray. Entonces, toda la franja hasta la desembocadura en el lago Calafquén, pero aprovechamos de subir por la cuenca del mismo, su ribera, justificado principalmente en las zonas de inundación de este cauce. Esas cuatro últimas solicitudes ahora están en proceso, estamos en proceso de entregar antecedentes, de subsanar observaciones con la Seremi de Medio Ambiente a través de Marta. Estamos ahora desarrollando ese trabajo. La siguiente, por favor. Y bueno, la idea es poder concretar la resolución para estos nuevos cuatro humedales, Las Ranas y los tres humedales de Licanray. Y por supuesto también lo que viene ahora y lo que indica la ley, la ley 21.202, se define un humedal urbano y es necesario entonces crear la ordenanza,
ordenanza de protección de vistos humedales. Así que hemos dado algunos pasos para avanzar en eso. La verdad es que también paralelamente estábamos bastante dedicados a estos humedales de Licantray y las ranas, así que ahí dejamos un poco de lado la temática de la ordenanza, pero postularon a través del CAC dos proyectos, no nos fue bien, lamentablemente postulamos un FPA y después un FNDR 7%, que quería, la idea era incorporar la temática de una creación participativa de la ordenanza de humedales, pero bueno, vamos a seguir buscando las instancias, la tercera es la vencida. También hemos tenido reuniones, bueno, con la Universidad Católica, con la Corporación Amigos de Villarrica, para también ver algún mecanismo participativo, porque aquí también hay un tema, hay muchas expectativas. Ese es un contexto, eso es una oportunidad aquí en el tema estrategia. Aquí se nota que la ciudadanía en general está muy interesada en lo que se está haciendo para proteger los humedales que ellos reconocen, ¿ya? Y, por supuesto, hay que seguir trabajando para después reconocer nuevos humedales. O sea, ojalá tener el actual, que ya está, los cuatro están en proceso, y después tenemos que seguir incorporando. Queremos ver, por ejemplo, la zona de la piedra Rechicura, que es una zona que también conocida como Piedra del Pelao, que tiene un ecosistema ahí, un estero, y otros sectores también que son relevantes, sector agua potable, conocido en la ciudad de Villarrica, etcétera. Bien, y, Francisco, ¿estás terminando? Ya queda... Sí, parece que es la última. Ya, súper. A ver, creo. Eso, sí. Así que muchas gracias por este espacio. Excelente. Bravo, Francisco. No, muchas gracias por todo ese paso, ¿cierto?, en todo lo que están haciendo desde allá, desde el municipio, y en particular también te detuviste mucho más también en cómo viene la ley, ¿cierto?, cómo va el mismo reglamento indicando los pasos que hay que seguir, etcétera, mostrando un poco también la complejidad que tiene, ¿cierto?, llevar a cabo, implementar desde los municipios, desde la gestión municipal, la declaratoria, ¿cierto? Que se haga oficial, etcétera. Como decía Evelyn, incluso en algunos casos, después de mucho trabajo, aún no están oficiales. Entonces, es algo que no solamente demanda mucho trabajo, sino que hay que paciencia, ¿cierto? Ahí. Pero bien, muy bien, muy bueno el reporte, los avances de Villarrica. Y... Muchas gracias. Voy a darle la palabra a Marta Hernández por alguno que nos va a contar un poco cómo funciona, ¿cierto?, desde el Ministerio de Medio Ambiente, y después volvemos todos juntos a conversar sobre las apreciaciones, comentarios, sugerencias. Bienvenida, Marta, nuevamente. Gracias. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, se escucha bien. La presentación, por favor. Agradecer a la invitación nuevamente a los municipios y a quienes organizan este seminario, y también agradecer a quienes hoy día nos escuchan en este momento. Ojalá que estén varias personas de otros municipios para que conozcan este instrumento y puedan también copiar las experiencias que han tenido los municipios de la región, particularmente Villarrica, Pucón, Traiguén, Lautaro, que han sido los que más han impulsado, Temuco también, iniciativas de este tipo, de declarar humedales urbanos. A mí me gustaría la siguiente lámina, por favor. Primero contarles un poquito, la definición Francisco la dio, pero recordar un poco que la palabra humedal no viene de hace mucho tiempo. Se puede decir que empezamos a acuñar esta palabra a partir como del 70, cuando 71, cuando nace la Convención Ramsar, pero antes estos espacios conocidos hoy como humedales se reconocían con estos nombres que no me voy a detener a leerlos todos, pero Mallines, Ñadis, Menocos, Turbera, Tierras Perdidas, El Bajo, Pantano. Probablemente nuestros padres nos hablaban de esos conceptos. Hoy día todos estos espacios que son tan diversos los agrupamos en un solo gran concepto que son los humedales. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué son los humedales? Francisco ya lo relató. Yo acá quiero destacar solamente que son espacios en donde el factor determinante es el agua,
que escurre, que se acumula, pero que cumple una serie de funciones. Y estos espacios tienen biodiversidad, flora, fauna muy particular. La siguiente, por favor. La definición, también Francisco la releva, esta definición la acuña Chile a partir de la Convención Ramsar y luego queda plasmada en la Ley de Humedales Urbanos, en donde corresponde la definición, ¿qué es un humedal para Chile hoy día? Para el Estado de Chile es toda aquella extensión de marismas, pantanos, turberas, superficies cubiertas de agua, sean este de régimen natural, artificial, permanentes o temporales, estancadas, corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de aguas marinas cuya profundidad de marea baja no exceda los 6 metros. Y en el caso de la Ley de Humedales Urbanos, agrega lo que está en verde, que se encuentren total o parcialmente dentro del límite urbano. O sea, la definición es literal de Ramsar, solo que la Ley de Humedales Urbanos lo acota al territorio del instrumento de planificación. La siguiente, por favor. Bueno, los humedales se ordenan, hay siempre un esfuerzo por ordenar y entender mejor estos ecosistemas. Principalmente podemos decir que hay humedales naturales y artificiales. ¿Por qué hago esta precisión? Porque nos hemos encontrado con algunos municipios que dicen, no, es que esta es una laguna artificial. Perfectamente, puede ser declarado como humedal urbano si está dentro de los límites comunales, o límite, perdón, urbano de la comuna que está haciendo esta pregunta. Entonces, quiero que también quede claro eso, o sea, pueden ser declarados como humedales urbanos, ecosistemas naturales o ecosistemas artificiales, que se entiende que tienen que cumplir con lo siguiente que vamos a ver un poquito más adelante. La siguiente, por favor. Pero ¿cómo reconocemos estos ecosistemas? A veces uno ve un espejo de agua, uno ve vegetación, a veces no ve nada, ni agua ni vegetación, y ¿cómo puede uno plantearse una duda? Decir, ¿esto será humedal? Bueno, y la ley de humedales exige que se cumpla alguno de los siguientes criterios que les voy a presentar. Pasemos con el siguiente. La hidrología es fundamental, saber un poquito de la historia de ese humedal, saber si se inunda o no se inunda, y acá la verdad uno tiene que acudir a un historial, o sea, no, uno no puede decir, oye, la hidrología de este río es tal, con un dato de un año, con un dato de 2 años, ojalá tener varias décadas de saber cómo se comportan estos ecosistemas. Estos ecosistemas son altamente dinámicos, y no necesariamente porque un año, un espacio no se inundó, significa que en 5, en 10, o en 20, o en más, se puede inundar, que son los famosos periodos retorno. Estos espacios son, como decía, altamente dinámicos, y lo otro es que no solo es lo que ocurre arriba, sino que es lo que ocurre abajo. Yo no sé si se ve mi puntero. Voy a probarlo. Entonces, ustedes ven en la primera lámina, en el primer cuadrado arriba, en donde tenemos un espacio altamente inundado. Y ustedes ven el corte, ven una parte como de la napa. Claramente ahí fue un periodo alto de altas precipitaciones donde se acumuló mucha agua y esto también alimenta las partes de la napa freática. A medida que transcurre el año o el periodo en que este humedal se inunda, tenemos que disminuye tanto en la parte superficial como en la parte subterránea. Por eso insisto que son sistemas muy dinámicos. Y finalmente podemos encontrar la situación del último recuadro en donde vemos lagunita. ¿Qué pasa con esto? Que esta fluctuación, estos cambios que ocurren en estos periodos, que pueden ser más de un año, hay una alteración en la vegetación, hay un tema en el suelo, hay un tema en la hidrología, en la flora, en la biodiversidad que se mueve desde las distintas lagunitas cuando estamos en periodos de sequía, a esta gran masa de agua que se acumula en periodos de grandes precipitaciones o bastante acumulación de agua por escorrentía. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos el criterio hidrología. Si no tuviéramos claridad con respecto a la hidrología, yo no tengo claridad hasta dónde llega el río, hasta dónde llega el humedal o la zona inundada, tenemos que acudir a un criterio que es la vegetación. Vemos la vegetación de la zona y tenemos que tratar de identificar que esta sea hidrófita o helófita al menos. Cuando uno se acerca a la parte de hidrófita, que es la parte que realmente son plantas que dependen del agua, que pueden ser especies que estén flotando en el agua, que estén arraigadas o no estén arraigadas, pero dependen del recurso.
Después pasamos a una zona que es helófita, que se llama, que es una zona de transición en la que uno podría decir, mira, puede pasar periodo seco y la plantita no se va a morir. Pero requiere este ciclo para poder volver a restablecerse bien o cumplir su ciclo, de vida. Y finalmente nos encontramos con la vegetación higrófita, que ya definitivamente queda fuera de lo que uno podría entender que es parte del humedal. ¿Ya? Entonces tenemos que ver el criterio vegetación y ver en qué zona eventualmente nos estamos moviendo. La siguiente. Y el criterio 3 es cuando ya la verdad, o sea, lo ideal es que cuando uno describe o delimita un humedal, uno ojalá tenga los tres criterios cumplidos. Así con certeza, tener la calicata, tener la hidrología histórica, cómo funciona este sistema, el tema de la vegetación bien zonificada, pero con uno es suficiente. Y bueno, y el suelo es como nuestra última herramienta, porque no siempre uno puede hacer una calicata, ir y cavar 30 centímetros al menos para ver si el suelo tiene características que den cuenta de un proceso de oxidación, de anaerobia, que no hay oxígeno, o que hay un periodo de que no hay oxígeno, que está inundado, y otro periodo en que queda expuesto al oxígeno y que se oxidan. Entonces uno puede eso evidenciarlo a través de un corte, sacar con una pala una muestra y ver rasgos rojizos, o ver estos suelos que son más azulosos, más negros, y que tú los hueles y huelen como a huevo podrido, se les dice que huelen a huevo podrido, y uno detecta características en ese suelo que te dice, ¿sabes qué? Este suelo en algún momento se inunda. Puede ser un año, dos años, tres años, pero se inunda porque tiene características, ¿ya? Cuando uno logra tener uno de estos tres criterios cumplidos, uno puede ya ir acotando su humedal. Porque a veces uno piensa que toda la zona es una humedad, pero la verdad, la experiencia, yo creo que los colegas de los municipios que ya han trabajado en la declaratoria se han dado cuenta que no todo lo que uno ve es humedal definitivamente, porque no logramos cumplir con uno de estos tres criterios. Esta imagen que ustedes ven al lado derecho de mi pantalla, que sale que es una esponja, que sale un monito ahí echándole agüita a una esponja, eso es literalmente un humedal, una esponja que acumula agua y que permite que ésta se vaya liberando lentamente, pero liberando también en calidad. O sea, pasa por un verdadero filtro, un verdadero riñón de la naturaleza que purifica el agua que entra a este humedal y la inyecta ya sea en las napas o la libera aguas abajo lentamente, ¿ya? Así que esa imagen siempre la dejo. La siguiente, por favor. Bueno, para qué decir, y esto también comentó Francisco bastante de esto, ¿por qué conservar los humedales? ¿Por qué conservar los humedales urbanos, los rurales? Por todas estas funciones maravillosas que cumplen, cantidad de servicios ecosistémicos, suministro de agua dulce hoy día con la crisis climática, con la crisis hídrica que tenemos como país, como región. Es necesario cuidar estos ecosistemas porque son la garantía para resguardo del agua dulce en calidad y cantidad. ¿Qué decir del suministro de materias primas? Son barreras naturales contra inundaciones, tsunami, marejada. Son verdaderos. El tener un humedal saludable permite cumplir una serie de funciones que nos puede hacer como país, como ciudad, como comunidad, mucho más resiliente al cambio climático. Se entiende que tienen que estar saludables estos ecosistemas. La siguiente. Bueno. Y en los humedales urbanos exactamente lo mismo. O sea, hoy día tenemos que incorporar los humedales a la planificación de la ciudad. No podemos dejarla fuera. Una ciudad que incorpora sus humedales en su planificación no va a tener o no debería tener problemas de abastecimiento de agua. No debería tener problemas de anegamiento, de inundaciones en invierno. ¿Por qué? Porque están estos sistemas funcionando dentro de la ciudad y permite que esto se vayan siendo más resilientes. Ahí, ¿para qué nombrar todos los beneficios? Conservación de hábitat, provisión de agua, recreación. Hoy día, cada día más necesitamos espacios. Yo creo que todos con la pandemia, la primera lección que aprendimos, la necesidad de tener contacto con la naturaleza. ¿Y qué mejor que tener ese contacto en plena ciudad? Partiendo por nuestra ciudad. Vamos, la siguiente. Bueno, acá yo algo ya me adelanté. Claramente, todos estos servicios ecosistémicos que prestan los humedales, ya sea en la zona rural o urbana, van a ir disminuyendo la cantidad y calidad si nosotros las vamos degradando. En el primer recuadro, a mano izquierda,
en teoría, humedales bastante saludables, los del medio ya con algún tipo de alteración, al lado de la ciudad, con algunos niveles de drenaje, y finalmente nos encontramos con la última sección, en que tenemos humedales fuertemente deteriorados y contaminados, y degradados completamente, ahí con un drenaje súper fuerte. La siguiente. Bueno, ya cuando entramos un poquito en contexto de lo que es la ley de humedales, ya con los antecedentes anteriores en cómo vamos a aplicar esta ley, tenemos que la ley que nace en el 2020, es una ley que se acota a los humedales urbanos, estamos en deuda con los humedales rurales, pero estamos trabajando en ello, define qué es un humedal urbano, que es la definición que ya se las leí completa, y que esté dentro total o parcialmente del límite urbano. Y ahí Francisco decía algo en relación a que, claro, nos podemos salir un poquito. Lo ideal, y se lo he planteado a los municipios, es que esa expansión que podamos tener, porque podemos tener un pedacito pequeño dentro del límite urbano y uno dice, ah, me voy a quedar con todo el humedal, tener cuidado en ello porque eventualmente, por ejemplo, pudiéramos estar hablando de un humedal vecino a otra comuna, y también en la capacidad que tengamos de gestionar ese humedal. Como decían los colegas de los municipios, Evelyn y Francisco, la necesidad, por ejemplo, de generar las ordenanzas, de gestionar y proteger estos espacios o avanzar mucho más que solo declararlos, porque claro, uno podría declarar muchos humedales, pero ¿qué pasa después? Que también es una carga importante, entonces hay también ser un poco cuidadoso hasta dónde queremos llegar, porque tenemos que hacernos cargo de ello. Y esa tarea se les queda a los municipios. Da las atribuciones de esta ley al Ministerio de Medio Ambiente para declarar humedales urbanos, ya sea por oficio o a petición de los municipios. En este caso tenemos en la región solo dos solicitudes por oficio, que son justamente los humedales de Villarrica y Pucón. Ahí yo les voy a contar qué pasa con Pucón. Evelyn, tranquila, ahí vienen las noticias. También crea un reglamento, este reglamento salió en noviembre del 2020, también el reglamento de cómo aplicar esta ley, ya sea para la declaratoria por oficio o a petición de los municipios, y incorporando los criterios mínimos de sustentabilidad. Siempre lo hemos dicho desde un principio que esta ley no crea áreas protegidas, eso es importante aclararlo. O sea, son áreas que quedan bajo algunos resguardos, bajo mayores restricciones, pero eventualmente mañana, por ejemplo, tenemos un humedal urbano declarado y viene una inmobiliaria, estoy dando el ejemplo más extremo, para poner casa en el lugar. La ley no dice, no puedes hacer eso. Lo que le va a decir la ley, o lo que dice la ley, es que debes ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental porque estás de acuerdo a uno de los literales de ingreso. Y le dice además, señor inversionista, tiene que cumplir con los criterios mínimos de sustentabilidad. Entonces, son 10 criterios y esos son los criterios que tiene que cumplir este proyecto inmobiliario o el proyecto que se quiera plantear sobre un humedal. No significa que no se puede construir o hacer un proyecto. Solo le pone barreras. Y las barreras, la verdad, son harto complejas. Así que yo creo que es más que suficiente para que se inhiban las inversiones en humedales, porque al revisar los criterios a ser implementados, claramente es súper complejo y la inversión tiene que ser muy alta para no afectar en el humedal. Porque en pocas palabras le dice, construya lo que quiera, pero no me afecte la continuidad del humedal, no me afecte la superficie, no me afecte el continuo hídrico, tanto superficial como subterráneo, etcétera, etcétera. Entonces, claramente ahí la inversión dice, esto no es rentable. Mandata a los municipios a generar ordenanzas a aquellos municipios que han declarado humedales. Modifica la ley 19.300 en el artículo 10. Esto tiene que ver con el artículo en que uno revisa y dice ingreso no al sistema de evaluación de impacto ambiental. En la ley de base lo dice clarito ahí, son bastantes artículos, y entre ellos se modificaron y se agregó una nueva letra S que habla de cualquier proyecto de inversión que pueda afectar un humedal que esté dentro del límite urbano. Y lo bueno de esa nueva letra S es que no necesariamente su humedal urbano debe estar declarado como humedal urbano. Por lo tanto,
si nosotros, si hay municipios escuchando, ven un proyecto de inversión dentro de un humedal urbano, el hecho que esté dentro del límite, ustedes los pueden denunciar, pueden llamar a la Superintendencia de Medio Ambiente por posible elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y yo creo que esa letra es un gran salvavidas para muchos humedales, que eventualmente hay municipios que no están interesados en declarar sus humedales que están dentro del límite urbano como humedales urbanos. Puede ser que no sea prioridad, no esté dentro de sus líneas, pero cualquier persona pudiera reclamar y decir, miren, hay un humedal que está siendo intervenido con un proyecto y no ingresó al sistema, ¿ya? Así que ahí tenemos algo bueno. Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y permite postergar la entrega de permisos de subdivisión mientras está el proceso de declaración. Ese proceso dura en estricto rigor, o debería durar 6 meses, pero la verdad depende del tamaño del humedal, depende de algunas condiciones que se han extendido un poco, así que estamos en promedio 9 meses en la declaratoria de humedales que hayan sido ingresados o solicitados por los municipios. La siguiente, por favor. Acá no me voy a detener mucho, contarles que la ley, el reglamento que permite la implementación de la ley 21.202 de humedales urbanos, tiene 7 títulos, definiciones, criterios mínimos de la sustentabilidad, los que les hablaba al principio, cómo proceder para declarar un humedal, ya sea por oficio o a solicitud de los municipios, y aspectos generales sobre las ordenanzas generales. Y bueno, y disposiciones finales. La siguiente. Por lo acotado del tiempo no me puedo extender mucho. Contarles aquí súper breve que esos son 4 conjuntos de los criterios que se deben de cumplir frente a un proyecto o alguna intervención o algo que uno quiera desarrollar en un humedal urbano. Por ejemplo, criterios que permiten resguardar las características ecológicas y el funcionamiento de los humedales urbanos. O sea, ¿quieres intervenir? ¿Quieres hacer tu proyecto? Hágalo, pero me cumples con estos 4 grupos de criterios de sustentabilidad. Y criterios que permiten mantener el régimen hidrológico, superficial y subterráneo, criterios del uso racional de los humedales, de la gestión sustentable y gobernanza. O sea, todos esos criterios deberíamos de cumplir para desarrollar alguna actividad dentro del límite urbano. ¿Por qué están en amarillito los 2 primeros? Porque estos nacen desde la ley, de la ley de humedales urbanos. Y en el reglamento se incorporan el grupo 3 y 4 de otros criterios adicionales que se sumaron a este reglamento. La siguiente. El procedimiento ya lo explicó Francisco. No, solo me voy a detener en que hay espacios en donde hay posibilidades que las personas que se vean afectadas por una declaratoria generen una reclamación, que es al final del proceso, en donde dice reclamación ante los tribunales ambientales 30 días. Es después de que uno ya declara, el ministerio declara el humedal, como humedal urbano definitivamente, ya pasó por todo el proceso. Ahí se abre un espacio de 30 días hábiles para que cualquier persona que se vea afectada ingrese una reclamación ante los tribunales ambientales. Esa reclamación corre en paralelo. Esos son plazos de los tribunales, nosotros ahí no tenemos mucho que intervenir, excepto que, claro, tenemos que dar respuesta a esta reclamación, para lo cual es súper importante insistir en que cada humedal que ingrese a hacer como solicitud de declaratoria debe cumplir con los criterios, y nos estamos poniendo un poquito más estrictos en eso. Vamos con la siguiente. ¿Qué ha pasado con la ley? La siguiente. Desde que en el 2020 surge la ley de humedales urbanos, bueno, por oficio, como les contaba, se han solicitado 2 humedales en la región de la Araucanía. Uno ya está declarado, como decía Francisco, en diciembre del 2021 fue declarado los humedales de Mayo Lafquén en la comuna de Villarrica. Tenemos el humedal La Poza y el Delta Trancura, que está en proceso, pero Evelyn, si no sale en junio, conversamos a fin de mes. No, claramente, ya hoy día corroboré la información con el nivel central y me dicen que estamos ya en la parte final y me dijeron, la verdad, una fecha un poco antes, pero prefiero
siempre los abogados demoran un poquito. Así que contarte que durante este mes deberíamos de ya contar con el humedal La Poza y el Delta Trancura como un humedal urbano definitivamente. Igual tuvimos unos ajustes de esta última semana y tuvimos también el trabajo en terreno con la gente del nivel central, porque teníamos que corroborar algunos datos que estaban un poco claros, la verdad. Y eso retrasó, la verdad, harto el proceso, debo confesarlo. Pero esperamos que a fines de junio, tengamos ya el proceso de declaración de Trancura listo. Vamos con la siguiente. A la fecha se han declarado 8 humedales, incluyendo el humedal de Mayolafquén, Villarrica, que es un humedal que se solicitó por oficio. Tenemos Temuco, ha sido una de las comunas que más humedales ha presentado a la fecha. Ya tiene declarado 4 humedales, perdón, 5 humedales declarados ya en Temuco. Tenemos también los humedales Las Obras en Traillén. En Villarrica tenemos Mayolafquén. La siguiente, por favor. En proceso, Temuco tiene 2 humedales más, Rengalil y Humedal Estero Coihueco, con eso haríamos un total de 8 humedales. Tenemos Río Cautín en Padre Las Casas. Aquí Temuco y Padre Las Casas habían propuesto hacer una presentación en paralelo, pero con los límites concordados. Entonces, porque es un humedal compartido entre Temuco y Padre Las Casas y el Río Cautín. Entonces, nos pusimos de acuerdo, nos juntamos los dos equipos y trabajamos la delimitación, cosa que coincidiera el límite central que va por el eje del río. Lamentablemente, Temuco retiró su sección. Por lo tanto, en este momento, el río Cautín estaría siendo declarado como humedal urbano, esperamos dentro de los próximos meses, solo la sección sur de la ribera sur del río Cautín por ahora. Esperamos que Temuco reingrese su propuesta y así podríamos tener el río Cautín protegido entre Lautaro y Labranza. ¿Ya? Bueno, tenemos 4 humedales en Villarrica, que ya los describió súper bien Francisco, así que no me voy a detener en ello. Siguiente. Y contarles lo último, que sé que estoy como con el tiempo bien cortito, que los invito a quienes nos estén escuchando hoy a visitar esta página, humedaleschile.mma.gob.cl. En ella van a poder encontrar un montón de información sobre, bueno, ecosistemas de humedal, el inventario de humedales. Pinchan acá y se les va a aparecer un recuadrito celeste como a esta altura, ustedes lo pinchan y pueden ver los humedales de su región, de su comuna, y no solo aquellos declarados como humedales urbanos, todos los humedales que nacen del inventario de humedales del 2020, que fue actualizado el 2020, y está bastante completo y ya hay una discriminación entre los humedales urbanos y rurales. Claramente es un desafío mejorar ese inventario y por eso también se invita a todos los municipios a hacer ese levantamiento que, por ejemplo, hizo Pucón, de sus humedales que mencionaba, no sé, no recuerdo, espero no equivocarme en el número, 80 humedales, hacer ese ejercicio de levantar sus humedales, aunque no estén bien delimitados, si lo que a nosotros nos interesa como ministerio es visibilizarlos, cosa que cuando ya tengamos que trabajar con la declaratoria, partimos con un polígono y lo vamos cotejando, revisando, ajustando. Pero al menos tener un levantamiento previo de aquellas áreas que ustedes como municipio identifican como humedales. Ese es un desafío a nivel regional y a nivel país. Estamos en permanente actualización de este inventario. O sea, Evelyn, si tú tienes la cobertura de los CHEIP, yo no estoy segura si están todos incorporados en el inventario. Si no están, mándanos el CHEIP y nosotros le pedimos al nivel central que lo suban, ¿ya? Bueno, todo lo que tiene que ver con humedales urbanos que está destacado con una flecha, tanto de los humedales declarados por oficio o como de aquellas iniciativas de los humedales municipales. Ustedes entran ahí y van a encontrar todo el expediente, la resolución de inicio, el cierre, todo. ¿Ya? Eso, a ver la siguiente. No sé, parece que con esto estoy terminando. Ya, y como un comentario final solamente, que detecto y creo que es bueno irlo comentando ya con todos estos 2 años que llevamos con el proyecto, o sea, con la ley, es
la necesidad de este inventario, de que los municipios mejoren el inventario que hoy día tiene el Ministerio de Medio Ambiente de humedales, ya sea urbanos o rurales, no importa que no estén bien delimitados, que probablemente tengan dudas, no importa, pero ya vamos teniendo como ideas de dónde están. Lo otro, ojalá en la medida de lo posible hacer algunos estudios de aquellos humedales más relevantes de cada comuna. Invitar a todos los otros municipios que no han presentado ninguna iniciativa a que ojalá puedan presentar declaratorias de humedales urbanos. Yo creo que es una buena medida para avanzar en la protección y conciencia del valor de estos ecosistemas. Creo que tenemos como una gran deuda a nivel país el tema de la restauración de humedales. Cada día estos humedales, bueno, sabemos que están cada día más degradados, pero también tenemos poca experiencia a nivel país de cómo restaurar estos ecosistemas. Y ahí yo creo que también tenemos una brecha que tenemos que ir cada día haciéndola más pequeña. Y, por supuesto, invitar a todos a que valoremos estos espacios maravillosos que nos pueden ayudar a ser mucho más resilientes al cambio climático, a todas estas amenazas que tenemos encima. Eso por mi parte y muchas gracias de nuevo. Excelente. Muchas gracias, Marta. Aquí con mucha información al día, saliendo, ¿cierto?, del horno y también aclarando hartos temas súper relevantes, como que un humedal no necesita estar declarado para que, por ejemplo, se pueda solicitar, ¿cierto?, que ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental, que es algo clave. Así que, qué buena información, sin duda, que esperamos seguir compartiendo este video para que más gente logre ver esta presentación de Marta y también de los otros expositores de hoy. Y entonces ahora me toca darle la palabra a David Joanet. David es parte de la Corporación Amigos de Villarrica y hoy día nos va a ayudar guiando, ¿cierto?, la parte del conversatorio que vamos a tener ahora con sus buenas preguntas que ya han puesto en el chat. Si tienen otras preguntas, dudas, por favor, háganlas. Y también se reciben comentarios, feedback positivo. y eso, David, te dejo la palabra e invito entonces a todos nuestros expositores y expositoras a que se nos suman a la conversa. Ay, gracias, Isabel. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ya nos habíamos visto con los expositores y a las personas que están hoy día mirando y a los que van a mirar a futuro, porque esto también va a quedar ahí online, digamos, para cuando se requiera mirarlo nuevamente. Yo creo que ha sido una jornada muy interesante y nos encontramos con eso es lo que queríamos, encontrarnos con estos elementos de conocimiento que nos permitan seguir trabajando a futuro con mejores herramientas y tener más certeza de los pasos a seguir, de los desafíos. Así que yo encuentro muy interesante lo que ha ido desarrollando cada municipio y después, ¿no es cierto?, lo que lleva Pucó, lo que está haciendo Villarrica, con esta mirada también de Cuenca, y finalmente, ¿no es cierto?, lo que nos transmite Marta con esta buena presentación, muy docente su presentación, muy explicativa, que nos va contestando también algunas preguntas que yo iba anotando y que me iban llegando en el momento. Bueno, también el tiempo está encima y voy a tratar de hacer una pregunta, si sale otra por ahí, a ver si la podemos incorporar, pero dentro de los temas que se han ido arrojando y de los desafíos, como digo, que se están dando y como digo, preguntas que han ido saliendo. Bueno, acá hace una primera pregunta que tiene que ver con cómo hoy día dialogan los municipios y sus direcciones de medio ambiente con las direcciones de obras. Y por otro lado, ¿cómo van a proceder los embarcaderos y criterios con deportes náuticos sustentables como la vela? ¿Cómo dialogan con la ley 21.200? Y también hay otro elemento que, bueno, parte, ¿no es cierto?, lo que es todo un trabajo hoy día, que donde es pionero es la cuenca del lago Villarrica, en lo que esta norma secundaria, posteriormente lo que se ha trabajado en lo que es este plan de descontaminación, que es lo que debiera venir a futuro. Y también, ¿no es cierto?, este otro tema pionero con esta nueva ley de humedales. ¿Cómo conversan cómo se potencian y cómo conversan estas dos iniciativas, estos dos trabajos que se vienen al respecto? Porque ahí también hay mucho potencial y mucha sinergia, dado que están vinculados completamente
uno al otro. Y el otro, hoy día, gran desafío que pasa en esta zona, que cuando se empezó a conversar en la ley no se consideraba, ni cuando tampoco se empezó a trabajar en los temas, en la evaluación y en los temas de los planes de contaminación de la cuenca, es hoy día la migración de gente que tenemos hacia estos sectores. Y efectivamente, tenemos este verano fue top, digamos, en lo que la cantidad de turistas que llegó. Pero además tenemos una población que ha llegado a vivir a esta zona, desde principalmente a la zona de los lagos, los ríos y la Araucanía, la zona lacustres, donde están los principales cuerpos de agua, en distintos lugares y sobre todo al sector rural, a nivel de los de loteos. Hay información, ¿no es cierto?, del Servicio Agrícola y Ganadero, que solamente durante el 2021, en la región de la Araucanía, se ingresaron 2.639 proyectos, que son principalmente, obviamente, en esta zona de lo que es la cuenca del lago Villarrica. ¿Ah? Entonces, ahí hay un elemento nuevo, ¿no es cierto?, que uno lo pudiese ver como una amenaza, pero también puede ser una fortaleza. Si esta gente está informada, si esta gente está sensibilizada, si los turistas también que llegan al mismo tiempo tienen esta comunicación, de repente algún turista que tiene una propiedad a la orilla del lago va a entrar y no sabe hoy día, o no va a saber que su zona es de humedal. ¿Te das cuenta? Entonces, pero si en cambio si él tiene esa información, si sabe lo que considera esto, si sabe que ese lugar tiene una connotación especial, obviamente que se va a involucrar y va a tener obviamente cuidado, independiente que digamos para lo que esté ocupando, pero va a tener una mayor sensibilización porque hay un contexto. Entonces, en ese sentido, nos encontramos con estos, como digo, con estos nuevos desafíos, más población rural, que, como digo, ¿cómo lo transformamos eso? ¿Y cómo van conversando hoy día en esto? Y por último, también ahí un poco la pregunta a Marta en este caso. Dentro de estos nuevos desafíos que vienen estos humedales, gobernanza, ordenanzas, planificación, estudios base, planes de manejo, es un tema también que va a significar recursos, en cuanto a la preparación, los estudios científicos, metodologías científicas que tienen que llevar esto, y ahí también, ¿cómo se ha pensado eso desde el punto de vista de poder ayudar y acuerpar a los municipios o a los grupos que trabajen en estas temáticas, digamos, para realizar un buen trabajo en forma integral en esta zona? Así que le dejo ahí después de esta. Traté de resumir lo que han sido las preguntas para dejarle a cada uno un espacio de tiempo al respecto. Eso, si les parece, a ver, démosle la palabra primero a Marta. Marta. Para que aborden la última partecita y yo voy a ir parando aquí 5 minutos máximo cada uno para que podamos más o menos ir cerrando, dado que ya nos extendimos un poquito y gracias a todos los que siguen aquí escuchándonos. Mira, el tema de los recursos, a ver, todas las preguntas, ¿cómo resumiste, David? Oye, fantástico, sí, y uno podría dar muchas respuestas también a cada uno de tus planteamientos, pero con respecto a la pregunta específica asociada a los recursos, sí, creemos y siempre hemos estado convencidos de que no tenemos los recursos y que son urgentes de apoyar de alguna forma a los municipios, no solo con la delimitación de los humedales, porque, claro, uno dice ya, si ellos quieren presentar, que lo delimiten, pero muchas veces también necesitan capacitación, necesitan herramientas que no necesariamente tienen. Hoy día yo les digo, oye, aquí está la guía de delimitación de humedales, aplíquenla, pero no necesariamente hay una comprensión o cómo se hace, cuál es el criterio, chuta, los suelos, la vegetación, no soy experta en vegetación, ¿cómo lo hago? Chuta, voy a tener que contratar a alguien que me ayude a aplicar los criterios. Entonces, claro, también se transforma en un problema para el municipio. Y en ese sentido, el Ministerio de Medio Ambiente, la verdad, está haciendo esfuerzos por conseguir recursos. Hoy día, espero que no estar equivocada, pero próximamente se va a abrir un concurso importante sobre el FPA, en el marco del FPA, asociado a humedales, ni siquiera solamente a humedales urbanos. Hay un FPA que es específico de humedales urbanos, que son pocos recursos, pero ahora se está probablemente tirando pronto un gran fondo para humedales. Pero, claro, estamos hablando de 4 grandes proyectos a nivel país. O sea, más que insuficiente para abordar la problemática. Y en ese sentido, yo creo que hay que avanzar también en concientizar, por ejemplo, nosotros en la Araucanía no hemos tenido ningún proyecto FNDR en biodiversidad ni en humedales. En comparación, y eso que lo hemos peleado, yo te juro que todos estos años, yo creo, en algún momento, David, no sé, con algún pariente tuyo lo hemos visto, y nunca.
fue prioridad, porque el tema no es prioridad en la Araucanía. Entonces, hay que también a nivel político lograr avanzar en cómo ellos también se apropian de estas problemáticas y lograr algún nivel de financiamiento. O sea, en comparación a los ríos, muchos recursos asociados a humedales, control del bisón, etcétera, en los lagos, los ríos, el Magallanes, en todas partes hay FNDRs asociados a biodiversidad o humedales. Nosotros somos la única región, y no es porque no se hayan presentado los proyectos, es porque simplemente no son priorizados. Entonces, también acá yo creo que más, entendiendo que el ministerio tiene responsabilidad, también creemos que a nivel político tenemos que instalar este tema, y yo ya ni siquiera hablo de biodiversidad, humedales, por favor, urgente, recursos, necesitamos recursos para esto. Perfecto, gracias Marta por la explicación ahí. Bien, Francisco, continuamos ahí con las preguntas. Sí, estaba leyendo ahí las consultas. Hay una que nos hacen a mí y a Evelyn respecto a cómo se coordinan o dialogan las direcciones municipales. Bueno, en Villarrica, en este trabajo de los humedales, se ha dado también la situación de que el director de obras le interesa bastante este tema, y de hecho él me ha hecho propuesta, hoy incluye este sector también. Mira, Francisco, esta parte también es urbana, el plan intercomunal. Tenemos una instancia donde nos reunimos también como directores para analizar problemáticas ambientales, que es el Comité Ambiental Municipal, pero yo creo que el trabajo que hemos podido hacer se ha dado principalmente por ese interés que estaba el director de obra en este caso, y que para mí ha sido súper bueno. O sea, ha sido súper bueno porque también me ayuda, me entrega argumentos técnicos, bien leguleyos respecto a este tema de la humedad y la ordenanza. Ahora, acá también hemos conversado que es bien complejo, como porque nosotros tenemos una ley que ampara, ¿ya? Y por ejemplo, el tema de las parcelas y todo eso, estamos viendo la forma si podemos definir algún tipo de ordenanza, porque ahí principalmente interviene el SAC también. Entonces, ante los proyectos inmobiliarios, en zona rural me refiero, en realidad el ente que autoriza eso es el SAC, y que se basa principalmente en que la propuesta cumpla con el área mínima predial para zonas rurales, que son 5.000 metros cuadrados. Y ahí quedamos un poco fuera. La municipalidad interviene principalmente cuando tiene que dar permisos de construcción. En la ley ambiental también no está suficientemente claro cuando son parcelaciones para agrado, está más bien especificado en la ley 19.300 parcelaciones para uso industrial. Entonces, es complejo, hay que buscar el lado. Nosotros hemos buscado a veces las publicaciones, la publicidad de estos proyectos, para ver si de alguna manera se casan con algún concepto que se les pueda relacionar con urbanización, ¿ya? Ah, mira, están hablando de urbanización, ya, agua, parcelas con agua potable, ya, ahí podemos entonces exigir y ver si cumple con ingresar al servicio de evaluación de impacto ambiental, al menos si tiene una carta de pertinencia. Pero son resquicios que se buscan de forma bien capciosa, porque todavía el marco normativo es ambiguo en esta materia. ¿Para qué hablar de las dificultades que se ha tenido para poder actualizar los planes reguladores? Y eso en gran parte también se traduce en la problemática que se está viviendo. Y con todas sus consecuencias, se generan poblados irregulares o regulares, en algunos casos que son parcelaciones de 5.000 metros cuadrados, pero con están exigiendo otros servicios, retiro de basura, iluminación, entrega de agua, porque en verano se quedan sin agua los pozos, hay que repartir ahí con apoyo de la ONEMI, etcétera, etcétera. Así que estamos bastante esperanzados a ver qué pasa ahora con este proyecto que se está discutiendo de aumentar el área mínima de subdivisión predial, y también ver la forma de definir algún instrumento de ordenanza local que pueda. Ojalá que las subdivisiones mediales puedan ser aprobadas por el municipio, ¿ya? Y esa aprobación es sujeta, por una parte, a lo que diga el SAC, ya, cumple con los 5.000 metros, pero también, por ejemplo, cumple con plan de manejo de CONAF, por ejemplo, cumple
con salud, con respecto a que se hace cargo de los residuos líquidos del sanitario, la entrega de agua potable, etc. Es un tema que está pendiente. Gracias, Francisco, por sus respuestas. Y por último, ahí nos queda Evelyn también, que nos pueda dar su comentario al respecto. Sí, bueno, gracias a Lorena por la consulta. Gusto de saludarte, igual los conozco a Lorena. Como bien dice Francisco, hay muchos temas aquí que tratar, que no solamente se ven desde el municipio, sino que hay un tema de normativa, que está SAG, por el tema de las divisiones de los predios. Entonces, igual es un tema complejo de poder abordar, pero nosotros como municipalidad sí lo hemos estado realizando y trabajando con el DOM, en donde hemos podido ya definir una línea de trabajo en base a estos núcleos urbanos que se están yendo a los sectores rurales, a través de una mesa de trabajo que vamos a realizar con la SMA, con SAG, con todos los entes que puedan en cierto modo intervenir o podamos llegar a un consenso, como se está haciendo en otras regiones, en Puerto Vara, Valdivia, hay precedentes, en Panguipulli. Entonces se están tomando como algunas líneas de acción, insisto, sabemos que con los municipios no tenemos muchas facultades para poder ver algunos temas, pero sí estamos trabajando en aquello, y también independiente que muchas veces hay muchas parcelaciones que no indican si son urbanizadas, nosotros como municipalidad tenemos una línea de trabajo que, independiente de eso, igual nosotros vamos a terreno, fiscalizamos, y igual hacemos las denuncias a la Superintendencia de Medio Ambiente, lo cual hemos trabajado súper bien con ellos, y hemos detectado ya varias parcelaciones que vienen así como loteos pequeños, pero en realidad son grandes urbanizaciones que se tienen proyectadas, y hemos logrado paralizar algunas, obviamente por un tiempo. Y lo que también logramos, que también es un gran precedente, que se marcó con una de las parcelaciones que estaba cerca del río Trancura, en donde se fue a tribunales ambientales y se logró que este proyecto tenía que ingresar a evaluación ambiental. Entonces, son los procesos que se pueden realizar, son procesos largos, de largo aliento, pero sí han tenido buenos resultados y se marcan precedentes referente al tema, y esa es nuestra línea de acción. O sea, hemos trabajado en conjunto con las distintas direcciones de la municipalidad, específicamente con DOM, para poder abarcar esta temática que es ya una problemática. Como bien decía Francisco, no es solamente la parcelación, sino que trae un sinfín de problemáticas que vienen sujetas a aquello, con el tema de los residuos, el tema de dónde deja los residuos de aguas negras, el tema de la accesibilidad, la corta, la tala de bosque nativo. Entonces, al final hay deforestación, y sabiendo que hay una cuenca que está obviamente saturada, genera un mayor impacto. Y eso es lo que siempre también hemos querido ver, dentro del plan de descontaminación se está trabajando diferentes estrategias, pero aún falta, porque siento que de repente los servicios no están en la par con lo que se quiere proteger. Entonces, falta ahí de repente las conversaciones o no sé, pero falta mucho. Pero sí, como municipalidad, yo puedo dar fe que sí se está trabajando en este tema que es complejo, que se viene. En el verano lo vimos, fue un verano atípico, nunca visto, con la cantidad de personas que llegaron a la zona lacustre. Y yo creo que Francisco también ahí sufrió un poco con el tema de los residuos domiciliarios. Y llegaron y no se fueron, se quedaron. También se quedaron, porque uno lo ve, nosotros lo podemos ver reflejado en la cantidad de residuos que ingresan a los sitios de disposición final. Entonces, es una problemática que hay que ver cómo se aborda, porque las comunas no sé si estamos tan preparadas como para esta llegada de mucha población a la zona. Y por eso hay que ver y empezar ya a abordarla. Pero insisto, muchas veces la ciudadanía cree que los municipios tienen todas las facultades, pero nosotros trabajamos con ordenanza, DOM tiene obviamente su reglamentación, su normativa, la ley, pero las demás direcciones tenemos ordenanza que muchas veces están bajo la ley. Queremos hacer mucho, pero a veces no, nos tranca, Contraloría,
u otros temas, pero igual lo hacemos, igual nuestras ordenanzas están para poder proteger, poder resguardar, lo hacemos aunque nos digan que no. Sí, pues yo quiero reforzar eso, por ejemplo, con el sistema de evaluación de impacto ambiental, que nosotros podemos recurrir, o a la SMA acusando elusión, pero la facultad del municipio y tenemos escritos al respecto, por ejemplo, cuando se presentan ciertos proyectos como el inmobiliario y todo, la municipalidad en realidad lo que debe pronunciarse es respecto a si está dentro del plan regulador, si cumple con el PLADECO, si cumple con algún programa de planificación, y sería. Y nosotros como municipio a veces hacemos pronunciamientos respecto a temas del manejo de residuos peligrosos, o algún permiso ambiental sectorial, o el proyecto colinda, qué sé yo, con el Parque Nacional, o las descargas de agua, una piscina, etcétera. Todos esos temas, nosotros no podemos meternos en eso, no es nuestra competencia, refiérase solamente si está dentro o fuera del plan regulador, si se relaciona de qué forma con el PLADECO, etcétera. Entonces, es bien limitado. Pensemos también que los municipios, que supone que el alcalde es el dueño de casa, no participa en la Comisión de Evaluación Ambiental en los proyectos, que es una instancia política, ¿cierto? Toda la parte técnica previa, donde ya los municipios tienen que revisar su PLADECO, ¿sí? La DGA, el agua, CONAF, etc. Pero finalmente todo se vota en una instancia política, donde están los CEREMI. Ahí debiera estar el alcalde, debiera estar el alcalde. Y no está, no tiene derecho a votar, no tiene derecho a votar, e incluso... en una cuenca saturada, donde estamos en una situación compartida con Pucón, con Curarrehue y Junco. Incluso creo que cualquier proyecto, por ejemplo, si se postula un proyecto, si hay un proyecto que en el sistema de evaluación de impacto ambiental en Pucón, debieran estar presentes los alcaldes de Villarrica, de Junco y Curarrehue. De la cuenca. En la cuenca. Y los alcaldes poder también negociar entre ellos por teléfono. Oye, ¿quién vamos? ¿Votamos o rechazamos este proyecto? Tal cual como lo hacen los CEREMIs también, porque así funciona. Entonces, y eso no ocurre. Sí, grandes hay temas también que ir proponiendo y haciendo un movimiento también que tiene que ver con fuerzas políticas y fuerzas de la gente en este sentido. Y cómo llegar con argumentos finalmente, como lo mismo decía Marta también anteriormente, que esta es una de las regiones que no aporta con, en el caso del gobierno regional, no aporta con proyectos que tengan que ver con el medio ambiente. Vimos también qué pasó con el proyecto de la restauración del incendio de China Muerta, que fue presentado con muchos argumentos en su momento, fue un gran incendio en el área de seguridad protegida, y tampoco fue recogido por este gobierno regional, pero sí tenemos muchos proyectos en la región de, como tú dices, Taizén, de Los Ríos, que se caracterizan por financiar y acompañar proyectos medioambientales. Bien, tenemos la última, sé que nos hemos alargado un poquito, ha estado súper interesante la conversa, muy buenos elementos. La última pregunta, Pedro Pablo Mansur, que la dejó boteando ahí, con respecto a, para Marta, de cómo van a proceder hoy día los embarcaderos y criterios con deportes náuticos sustentables como la vela. ¿Cómo conviene hoy día el tema del turismo y otros aspectos con esto, con esta nueva política, con esta nueva ley en estos espacios, que obviamente es un tema aquí que es súper importante también dentro de lo que es esta cuenca? Mira, voy a responder enseguida a eso, y me interesa también abordar el tema del plan de descontaminación que tú planteabas al principio, y con eso termino. Mira, con respecto a ver, la ley 21.202 de humedales urbanos no es retroactiva. O sea, todo lo que hoy día esté instalado, operando, funcionando, tenga sus permisos de operación, eso no hay mucho que hacer en eso. Ahora, con respecto a cómo se gestiona el humedal, cómo trabajamos, para eso tiene que desarrollarse la ordenanza. Ahí Evelyn mencionaba que al menos se está trabajando en la ordenanza de humedales de Pucón. Entonces yo creo que ahí tienen que estar los instrumentos para regular ese tipo de actividad. Ahora, otra herramienta, la verdad, no, a no ser que sea un proyecto que ingrese a través del sistema de evaluación de impacto ambiental, de acuerdo a alguno de los literales, que esté asociado a esta actividad, claro, tendría que ser también por ingreso del sistema. Pero yo creo que acá el gran instrumento para actividades turísticas de este tipo, o cómo se regula, si son embarcaciones con motor, sin motor, si son eléctricas o no son eléctricas, que ojalá pudiéramos ir avanzando en esa línea, o a vela en este caso, que es más sostenible, claramente pueden estar regulados y dirigidos también por esta ordenanza municipal. Y más cuando tenemos un lago que es compartido, y acá me quiero colgar del otro tema, que tiene que ver con el plan de descontaminación. Una de las motivaciones por las cuales
Nosotros priorizamos Pucón y Villarrica para ser declarados como humedales urbanos por oficio. Yo sé que quizá no fue un buen negocio Evelyn y Francisco porque se ha demorado más de lo que esperamos, pero cuando lo planteamos todavía no estaba el reglamento, por lo tanto no podíamos iniciar ese proceso. Y pensamos que iba a ser mucho más rápido. Lamentablemente se ha alargado. Pero una de las motivaciones y la decisión que se tomó política en ese instante de qué humedal presentábamos como región fue el tema del plan de descontaminación, porque creemos que son instrumentos que se complementan y ayudan con un objetivo súper claro que es la protección de este lago y de sus humedales ribereños. Y ahí empiezan a aparecer también las medidas hoy día en el plan de descontaminación que tienen que ver con la restauración, la educación, etc. Y aquí también el tema de la educación para estos nuevos propietarios, toda la gente que llega, que ojalá también se regule eso, la cantidad no sea tan masivo. También el tema de cómo vamos difundiendo qué significa un humedal urbano en nuestros territorios, en nuestras comunas, en nuestra población directa, los que viven al lado del humedal. Porque puede ser que hay gente que vive desde toda la vida al lado del lago Villarrica y no tiene idea que ese humedal está declarado o qué significa un humedal declarado como humedal urbano. Yo creo que ahí también tenemos una tarea como ministerio, por supuesto, pero también los municipios en ir difundiendo e instalando estos temas en la comunidad. Eso por mi parte. Muy bien, Marta, muchas gracias. Muy bien, Isabel. Muy bien. Ahí puede hacer el cierre. Muy agradecido. Sí, justamente un honor, queridos, queridas, de haberlos tenido hoy. Realmente tremendo aprendizaje. Me voy con un montón de temitas que se aclararon. También felicitaciones a todos los avances que se han tenido en Pucón, en Villarrica, y también, obviamente, que si pensaban en una ley de protección de humedales urbanos hace 10 años, lo pensamos imposible. Yo creo que también es bueno valorar que, cierto, eso se avanzó, que se lo debemos a mucha gente que empujó esto desde muchas aristas. Y así que, bueno, sin más, para no alargar, quisiera agradecerles a ustedes, quiero agradecer a todos los panelistas que participaron de nuestro ciclo. Ya tenemos a Carolina Rojas, Raúl Perry, Marcela Márquez, Jimena Sangüesa, David Inostroza, Claudia Río, que es parte de la organización de este conversatorio, hoy día está tras bambalina, también ha sido persona clave con quien trabajar, colega y amiga, y también a Matías Durán, que es periodista de CEDEL, que nos ha estado apoyando todo este tiempo en la difusión, en este momento también dirigiéndonos, ¿cierto?, para poder estar con ustedes. Les dejo invitados para que vean los videos, porque van a quedar disponibles en la página de YouTube de CEDEL, UC, y también en Facebook, así que por favor revisar ahí el material que está muy bueno, especialmente para los municipios el día de hoy creo que es clave, pero también tuvimos un seminario, ¿cierto?, sobre participación ciudadana, donde hablamos del rol de las ordenanzas y también cómo se va a ir gestionando esta conservación de los humedales, como bien dijo Marta, ¿cierto? No es solo la declaración, después es cómo lo gestionamos y ahí la comunidad claramente tiene un rol esencial, así que ir viendo cómo, ¿cierto?, nos vamos organizando para hacer estos procesos participativos, ¿cierto?, etcétera. Así que, nada, pues, yo me voy muy contenta y agradecida y feliz de seguir conectada. Muy bien, adiós. Que esté muy bien. Gracias. Chao a todos. Todas. Chao. Chao.